Hola, en esta semana continuaremos 2 días conversando acerca de los sentimientos y las emociones. El objetivo de hoy es reconocer sentimientos y emociones expresadas en una conversación. Hoy conversaremos acerca del enojo. Te cuento que cuando yo era niña, un compañero me rayó un dibujo muy lindo que estaba haciendo para mi mamá. Y eso me enojó mucho. ¿Qué te pasaría a ti si un amiguito te raya un dibujo? ¿Qué cosas te hacen enojar a ti? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Recuerda dar un tiempo para que responda y exprese sus ideas. Dile a tu hijo o hija que en esa oportunidad te costó respirar. Entonces la tía de la escuela me abrazó muy fuerte y le pidió a mi compañero que se disculpara conmigo. Y juntos hicimos el dibujo para mi mamá. Pregúntale a tu hijo o hija, ¿qué podemos hacer cuando sucede algo que nos enoja en casa? Dile a tu hijo o hija que es muy importante conversar cuando nos disgustamos o algo nos hace enojar para llegar a acuerdos y tener armonía en casa. Para finalizar esta conversación, abraza a tu hijo o hija.